Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy Tony Balbón y aquí os traigo el tercer episodio de Hogwarts Legacy. Continuamos como siempre en el punto exacto, exactísimo, donde lo dejamos en el anterior episodio. Para mi sorpresa, el juego tiene un sistema de guardado increíble. Ayer guardé la partida y salí cuando terminé de grabar el segundo episodio y hoy cuando he cargado me han dejado en el punto exacto. Yo creo que estoy justo en la misma, sobre la misma baldosa donde lo dejé, curiosamente. Y bueno, a continuación, continuamos como siempre, raudos y veloces con el cuervo de Ravenclaw. Vamos a ver, en lugar de Juego de Tronos digo Ravenclaw porque tiene gracia la cosa, ¿no? Tenemos misiones, tenemos que visitar Hogsmeade porque tenemos que comprar unas cuantas cositas y nos va a acompañar Nati. Pero antes de ello, he pensado que podíamos ir al inventario, aquí, a equipo. ¿Por qué? Porque tengo unas cuantas cositas, ¿vale? Tengo unas cuantas cositas que podemos poner. Pero ya veréis, porque la gracia de esto viene ahora. Tengo unos cosméticos. Tengo unos cosméticos especiales. Guantes de artes oscuras. ¿Veis? Porque tú aquí te puedes poner la capa que tú quieras y luego encima ponerle otra que te guste más, porque a lo mejor tienes dos capas, una que tiene unas estadísticas súper chulas, súper buenas, pero que es feísima, y luego tienes otra que es al revés. Con lo cual, te puedes poner la mejor capa y, digamos, encima la que te guste. Y yo creo que eso es todo un acierto. En cuanto a sombreros, me puedo poner una gorrita, como veis, una boina. Y ahora, por ejemplo, tengo el sombrero este de artes oscuras. Tengo este. Este es el de artes oscuras. Bueno, y ojo porque ahora viene lo mejor. Bueno, espérate un momentito. Porque tenemos... Vale, tenemos ese. Solo tenemos un traje de momento, un atuendo. Pero tenemos el de artes oscuras que está súper guapo. Y lo último, lo mejor, chicos. La capa. La capa. Vamos a ver, solo tengo una de momento, pero tengo la de artes oscuras. Tengo dos, tengo esta, que es la del club de fans, que creo que está muy chula, no me digáis que no, ¿eh? Con el cuervo. Y luego tengo esta. Esta, mirad el efecto que tiene. ¿Qué os parece? Hoy voy a ir así, ¿vale? Y luego me voy a poner la otra porque es más... Es más Ravenclaw, ¿no? Y por cierto, otra cosa que tengo también súper chula, creo. Vamos a ver. La máscara, las máscaras, tengo dos. Tengo esta máscara de pico y luego tengo esta. ¿Eh? Que parece que había un mortífago. ¿Guapa o no? Lo que pasa que ir así a mí no me mola, ¿vale? O sea, porque es como ir en plan en plan malo. Vale, estas son las que más se parecen a las mías. Y bueno, pues una vez dicho esto, oye, ¿me dejo esta o me pongo la otra en plan chungo? Venga, para ir al pueblo, vamos a ir así, ¿vale? Y luego ya me pongo la otra. Venga. Vamos a hablar con Nati. Que está por aquí esperándonos. Muy amable. Nati, espero no haberte hecho esperar. Para nada. La profesora Weasley dice que tienes que ir a Hogsmeade. Estarás deseando volver a tener tus cosas y ver el pueblo. Llevo mucho tiempo ansiándolo. Bien. ¿Nos vamos? Pretendo ofrecerte una experiencia de lujo en Hogsmeade. Recordar que esta indumentaria que llevo forma parte de la recompensa de la edición Deluxe, que está únicamente disponible en formato digital, o en el caso de que compréis la edición coleccionista, pues también viene incluido. Incluso creo que viene algún cosmético más. Bueno, creo que es la primera vez, sin contar el comienzo del juego, ¿no?, que salimos de... de Hogwarts, del colegio. Me alegró que la profesora Weasley me pidiera que te acompañara. ¿En serio? Sí. Yo también había pensado en invitarte. Vaya. Pensé que te apetecería tomar una cerveza de mantequilla en el pueblo. Por supuesto. La lechuza de la profesora Weasley llegó justo a tiempo. Yo creo que Nati quiere llevarme al huerto, literalmente. Bueno, vamos a ver. Oye, la música, chicos, de verdad, madre mía, qué musicón. Estoy grabando esto el miércoles, ¿vale? Respirar aire fresco tras estar encerrada en runas antiguas. El estadio de Quidditch. Grave error escoger esa optativa, créeme. Te creo. Ojo. Una regadera mágica había por ahí. Que
que tu madre te ha obligado a escoger no es precisamente optativa. Os decía que este juego va a ser un firme candidato a GOTY en 2023, segurísimo, ya lo veréis, ¿eh? Estoy alucinado. Estoy grabando esto, como os digo, el miércoles, lo veréis el viernes. Y el fin de semana le voy a pegar un vicio que flipas. Justo esa es una de las épocas del año en las que prefiero no salir. No te gusta mucho el frío, ¿eh? Ah, el frío no me molesta tanto. Mirad cómo mueve las hojas el viento. En mi país no nieva. Claro, era de Wakanda, ¿no? No, de Wakanda no, es broma, obviamente. Era de Uganda, perdón. Wakanda Forever, por cierto. Oh, espera, aquí. Por aquí suele haber crisopos alados. Ah, ¿qué tienen de especial? Esto, ¿no? Son interesantes de ver, pero si se cuecen, pueden usarse para elaborar pociones. ¡Ojo! Plantas cantarinas. Lo dicho, las hierbas y todo lo que pillemos, cuando tengamos la sala de los menesteres, habrá una sección de jardinería, herbología y todo ese rollo, y ahí podremos hacer cultivos y mil cosas, ¿vale? Eso ya llegará, tranquilos. No sé cuándo, pero no adelantemos acontecimientos, tranquilos. Se puede personalizar un montón. Mira, dos hipogrifos saliendo del bosque prohibido. ¿Se habrán asustado por algo? ¡Ojo! He oído rumores de que se avistaron hipogrifos cerca. Madre mía, esto es muy épico, chicos, en serio, ¿eh? Espero que esta serie tenga apoyo. Yo no sé el apoyo que tiene porque justo cuando grabo este vídeo estreno la serie esta tarde, ¿vale? Espero que la apoyéis, ¿vale? Porque es que esto es una maravilla. ¿Ya ha visto los hipogrifos? Desde luego. Seguro que les ha puesto nombre. Cabriolas y Azucarillo. Azucarillo, me gusta. Muy dulce, ¿no? A la izquierda está el bosque prohibido. Como su nombre indica, los alumnos tienen prohibido entrar. ¿Por qué lo tienen prohibido? Los profesores aseguran que es muy peligroso. Pero su nombre solo da más ganas de entrar. Ahí está. Mira, Hogsmeade está en aquella cima, tras las ruinas. Vale, creo que la veo, ¿veis? Oye, es grande el mapa, chicos. Es grande, pero grande. ¿Y cómo se ve, eh? Al menos en Serie X, chicos, la distancia de dibujado y todo, como veis, en el fondo, Se ve espectacular. Yo juego en modo calidad, recordar. Todo el día explorando. Confieso que me sorprendí cuando la profesora Weasley mencionó que conocías la zona, ya que eres relativamente nueva por aquí. ¿Eso dijo? Vaya, parece que sabe más de mí de lo que pensaba. Ojo a pensar, ¿eh? Aunque sin duda aprendo bastante. Normalmente no los veríamos, ¿eh? Hay mucho que descubrir fuera de las murallas del castillo. De hecho, nuestra compi seguramente no habrá visto qué tira de la carroza, aunque lo pueda saber ella. El inventario no es ilimitado, ¿vale? Entonces hay que ir con cuidado. De hecho, es recomendable ir vendiendo las cosas que pillemos que se queden ya obsoletas, las prendas de ropa y todo eso, que las vendamos, porque realmente al final nos ponemos las mejores, las que tienen mejores estadísticas. Todo era tan nuevo y desconocido. Empiezo a acostumbrarme. ¿Y tú qué? ¿Ya te has asentado aquí? Todavía echo de menos mi casa. Pero esto también es muy bonito. Salir del castillo y explorar un poco me ha venido bien para aclimatarme. En cierto modo, Hogwarts se ha convertido en mi hogar. Con suerte te pasará lo mismo. ¡Señor Moon! Es el celador de Hogwarts. Se le ve un poco desmejorado. Señor Moon, ¿conoce a la nueva incorporación? Oh, usted perdone. Den media vuelta, señorita Onay. Den media vuelta y corran. ¿Va todo bien, señor? ¡Me ha mirado! ¡Tiene unos ojos enormes! ¿El qué, señor Moon? De mi guys, feo, peludo y aterrador. Estaré en el castillo a salvo. Les deseo mucha suerte. Se le ha ido un poquito la chaveta a este hombre. ¿Un demigais? Parece que se lo pasó muy bien en el pueblo. He de decir que nunca lo había visto en ese estado.
Vale, para Saka. Casi estamos. Hay muchas cosas que ver fuera del castillo. No solo Hogsmeade. Pua, y tanto, chaval. Pues no hay coleccionables, ni tesoros, ni secretos, además, ni nada. Además, con los rumores que corren sobre los duendes, creo que lo mejor es ir con alguien. Lo tendré en cuenta, Nati. Gracias. Ya hemos llegado. ¿Cómo cambia la música en función de la zona, eh? Repito que la música se tiene que llevar algún premio, tío, porque de verdad es magistral. Parece hecha por el mismísimo John Williams. Lo he dicho aquí estamos varias veces ya. Es difícil saber por dónde empezar. Si quieres cerveza de mantequilla, ve a las tres escobas. Y en Honeydukes encontrarás cualquier dulce imaginable. Me resulta imposible quedarme solo con una tienda. Voy variando. Te aseguro que en Hogsmeade encontrarás todo lo que necesites. Pues vamos a Ollivander's para empezar. Con sus cartelitos, ¿eh? Qué grande. Oye, es increíble, ¿eh? Oye, ¿nos damos un poquito de brillo? La profesora Weasley dijo que tenías que comprar recetas de pociones, hechicería, unas semillas y... una varita nueva. Pues claro, te encantará la tienda del señor Ollivander. Y estoy deseando ver que harás con una varita propia. Seguro que puedes recoger todo lo que necesitas si aún te queda tiempo para explorar un poco. Disfruta de Hogsmeade a tu ritmo. Nos vemos en la plaza principal cuando termines. Pásala vale. Gracias. Muy amable. Vale, a ver. ¡Ojo! Estoy viendo ahí una peluquería. Vamos a ir a la peluquería a ver si me puedo cambiar el peinado y el color y eso, ¿vale? Luego tenemos Ollivander's, obviamente. Eso no, vale, ¿veis? Lo de los pergaminos, lo que da saltito, eso es a lo que tenemos que ir. Vamos a Ollivander's primero, ya que está aquí al lado. Venga, vamos a Ollivander's, luego marcamos. Luego antes de irnos vamos a la pelu, ¿vale? Ollivander's, vale, perdón, claro, es que hay que entrar, obviamente. Por las barbas de Merlin, otra vez no. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Enseguida le ata. Ah, es usted. Un momento, por favor. Hola, señor. Estoy buscando... ¿una varita nueva? Sí. Ya era hora. Sí, yo... ¿ya era hora? Usted ha empezado en quinto año, ¿no es así? ¿Qué cosas preguntas? Ese soy yo. Sí. Soy Gerbol Ollivander. Aunque ya habrá oído hablar de los Ollivander, los mejores fabricantes de varitas del mundo. Es un placer conocerle, de verdad. Bien, acompáñeme. Le encontraremos la varita perfecta, ¿le parece? Tú tampoco. ¿Acertará la primera o no? ¿Qué queréis? ¿Hacer vuestras apuestas? Yo digo que no, obviamente. ¿26 centímetros? 26. Esta servirá. Tome. Se supone que al hacer aquello que hice en la página web de fans, ya me salió una varita concreta, ¿vale? Que veréis a continuación, supongo. Vamos a ver. No. Qué raro. Pruebe una vez más. Vamos, agítela bien. La varita Alicia el Mago, recordar. Encontraremos una, no se preocupe. Bueno, más que al mago, a su dueño, ¿no? A su portador. Puede ser mago, puede ser bruja. Es una madera extraña, 35 centímetros, nervios de corazón de dragón. Probemos con esto. Corazón de dragón y 35 centímetros. No, a la tercera va la vencida, veréis. Vuelves a tu sitio. Esto es más complicado de lo que imaginaba. Qué desconcertante. ¿Dónde estás? A lo mejor tú... Está guapa la capa, ¿eh? Pero me la voy a quitar, me voy a poner la de... la otra, ¿vale? Y esta me la voy a dejar para una situación muy especial que he leído que hay. Para una cosa que hay, un sitio, un lugar donde iremos más adelante. Creo que vas a ser la elegida. Tome. Cójala.
Es que me siento malo así, me siento como un villano, ¿vale? Vale, mirar. Anillado marrón oscuro. Majuelo, pluma de fénix. Esto es lo que me hizo la web, según las respuestas que yo di, la marita que me dio, que me dieron en la aplicación, en la web esta de fans de Harry, ¿vale? Pero obviamente la podemos modificar un poquito. Curiosa elección. Vamos a ver. Bueno, vamos a haceros una guapa, ¿no? Una chula. O no, estoy o entre la blanca esta, natural gris, o había esta, no, perdón, esta. Esta me mola, esta me gusta. Majuelo. De esto, de tipos de madera, no tengo ni idea. Longitud 32. ¿Qué diferencia hay? 36, venga, la hacemos grande. Y ligeramente adaptable. Elástica. Esto, tengo que deciros que esto no tiene... O sea, podemos hacer lo que queramos con esto, que no influye para nada en el juego, ¿vale? Interesante. Firme. Ligeramente moderable. Moldeable, perdón. Inflexible, rígida. Sólida, dura, frágil. Elástica, venga. Y ahora... Nervios de corazón de dragón, pelo de unicornio, pluma de fénix. Bueno, esto es como... Realmente lo he dicho, esto no sirve de nada, ¿vale? O sea, y podemos cambiarlo en cualquier momento. Entonces... ¿Usted qué piensa? Es por hacer el paripé, simplemente. Tampoco quiero perder mucho tiempo con ello. Extraordinario. Una varita nueva es el principio de un futuro radiante y mágico. Bien, ¿cómo te has sentido? Bien, diferente. He notado una especie de agitación. Ahí está. Tu conexión parecía especialmente poderosa. La varita adecuada aprende tanto de ti como tú de ella. Estoy deseando probarla. Desde luego. Y el núcleo de pluma de fénix es tremendamente selectivo. Una coincidencia excelente. Pero si es de unicornio. Ahí se le ha ido la olla, ¿eh? El vínculo con tu varita se irá haciendo cada vez más fuerte. Que no te sorprenda la capacidad de tu nuevo... No, el núcleo es una cosa, vale, y lo otro es lo otro, vale. Perdón, creo que me he confundido yo. En momentos de necesidad. Suena maravilloso, señor Ollivander. Te dejo con ello. Ven a verme cuando desees, si alguna vez necesitas más ayuda. Claro, puedes cambiarla o incluso comprar otras. Eso está muy bien, ¿eh? A ver, por cierto, antes de continuar, si me permitís un instante. Vamos, equipo. Tío, es que quiero ir de bueno y aquí yo me siento mala persona, tío. Me voy a poner la otra. La ropa, pues como que no tenemos muchas opciones ahora mismo. No se ve mucho con esta que llevamos. Pero bueno. Oye, ¿y si me lo quito? ¿Voy desnudo? No, pues da igual. ¿Qué más? Bufanda podríamos ponernos también, no me la he puesto, pero... Es que no me acaba a mí de molar. Y por último, los guantes. Bueno, técnicamente no es lo último. Los guantes normales de cuero negro. Y lo que sería la boina. Nos ponemos un sombrerito normal o nos lo quitamos. Venga, nos lo quitamos. Y total, tampoco me da protección en ese caso. Y bueno, ahora, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Ahí estamos. A ver, abramos el mapa porque si no, no me oriento fatal. Vale. Estamos en Ollivander. Tenemos que ir aquí a lo de los pergaminos. Tomos y pergaminos. Vamos a ir aquí. Luego iremos a la Pelu un segundito. Y creo que luego toca ir a... The Magic Nipper. Sí, correcto.
Vale, pues venga, primero vamos a los pergaminos. ¿Qué será aquí, no? Sí. Una mente inquisitiva. Inquisitiva. ¡Ey! ¿Y eso? ¡Ojo! Hay un pergamino de estos. A ver si puedo pillarlo ahora. ¿Con cuál magia era? Que no me acuerdo. ¡Protego! No. No, era la morada. Pero es que, tío, es que no hay aquí mucha vista, mucho campo de visión para... Ahí estamos. Y lo estaba haciendo mal, ¿eh? Lo estaba haciendo con LT en lugar de RT. Por eso no me salía. Culpa mía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Disculpe, señor. Vengo a por las hechicerías que pidió la profesora Weasley. ¿Ah? De parte de Matilda. Sabía que no tardarías en venir. Soy el propietario, Thomas Brown. Asumo entonces que ya has dado clases de invocación, ¿no? Me temo que aún no, señor. Ah, pues será a no tardar. Es la magia más pura, capaz de crear algo de la nada. Tiene su complejidad, por supuesto, pero ahí es donde entran mis hechicerías. Persevera, y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Weasley. Desde luego es algo a lo que aspiro, señor Brown. Ansío que llegue ese día. Y ojalá yo esté para verlo. Las hechicerías son increíblemente útiles para invocar cosas únicas, como muebles o decoraciones a medida. Claro. Esto es para la sala de los menesteres, pero como os digo, eso ya llegará. Yo he leído sobre ella mucho y es una auténtica pasada. Como os digo, es como un juego aparte. Es como dos juegos en uno. Eso creo, señor. Bien. Nada como poder cultivar ingredientes y elaborar las pociones que quiera, cuando quiera. Veamos. A eso vamos, ¿no? Echemos un vistazo a lo que hay, ¿te parece? Me parece. Vale. Tenemos este y... Esto es gratis y lo de abajo es pagando. Madre mía, qué precios. Un vistazo al resto de mi inventario. Y veis, aquí tenemos cosas que podríamos vender. De momento no voy a vender nada, ¿vale? Vale. Y ahora vamos a ver. Nos queda un sitio más por visitar. Si no me equivoco es este sitio que hay aquí. Pero antes vamos un segundito aquí. Vale. Tengo curiosidad por la peluquería, porque no sabía que había. Y tengo mucha curiosidad por ver ¿qué es lo que se puede hacer ahí realmente? Obviamente te podrás cambiar el peinado, supongo, y el color. Poco más, no creo que dejen hacer mucho más. Pero, no, vamos a probarlo. ¿Cómo está usted, señora? Hola. ¡Ah, pasa! Te doy la bienvenida al emporio de los tirabuzones de Madame Snelling. Estoy segura de que no necesito presentación. Solían llamarme Snelly. ¡Oh, Snelly! ¿Por qué no estudias para convertirte en auror? ¡Se habrán quedado de piedra! Ahora están acumulando polvo en el ministerio y yo aquí, viento en popa. Señora, no me cuente su vida. He venido a que me corten el pelo, no a escribir una biografía sobre usted. Entiendo por qué me haces una visita. Un cambio de imagen, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a ver, simplemente. El encanto del muggle tísico, al que le sienta bien la muerte. Y todos sin venenos aquí. No hacen falta ni la calma. A ver, ¿cuánto cuesta? Cuando tenemos la magia. ¿Por qué no le dedicas un momento a pensar en el aspecto que buscas? ¿También puedes cambiarte el peinado? Eso. ¿Qué servicios ofrece? ¿Qué es aquello que te interesa? Vale, pues a ver, las cicatrices también me las podría quitar y las cejas. Y estaba pensando el pelo, dejarme este pelo de momento, pero lo que estaba pensando es... Si me lo pongo oscuro, como es el mío en realidad,
Cuesta 20 solo. Vale, oye, pues no. Complexión, pecas y lunares. Color de los ojos, color de las cejas. ¿Qué os parece? Si me lo pongo así, es un poquito más. Simplemente el color. Ya me diréis en los comentarios. Si queréis que le ponga algún color especial, rollo verde, azul, rojo, rosa, yo qué sé, decídmelo en los comentarios si os apetece, ¿vale? Bueno, tenga un buen día, señora. Y ahora vamos a marcar el siguiente, que creo que está aquí. Si no me equivoco. Ahí varios... Ojo, gato. Uy, qué atigrado, qué guapo, ¿no? Hay varios pueblos como este, ¿vale? Algunos más grandes, otros más pequeñitos, más humildes. Ya iremos conociéndolos. Como os digo, las primeras dos, tres, cuatro horas de juego, pues son un poquito guiadas para aprender los conceptos básicos, pero luego ya tranquilos porque nos van a dar una libertad absoluta de hacer lo que nos dé la gana, ¿vale? Vale, espérate. Espérate. Vale, yo siempre que veo una de estas, lo pillo. No sé cuántas había en total. ¡Vaya, mira quién es! Hola, todo el mundo me conoce y acabo de llegar. Disculpe, señor. Vengo a recoger las semillas que pidió la profesora Weasley. ¡Ah! Díctamo para una nueva incorporación de quinto. Supongo que eres tú. Por las barbas de Merlín. Has empezado en Hogwarts en quinto. Aún lo estarás digiriendo todo. En absoluto. Procuro tomármelo como si fuera una gran aventura. ¡Bravo! Poca gente tiene el carácter para tomarse las cosas con tanta paciencia. Por cierto, me llamo Timothy Tisdale y esta es mi tienda, The Magic Knit. Madre mía, para acordarme de los nombres. Timothy es fácil, pero Tisdale suena a Tesla. ¿No? Supongo que no. A lo mejor por ahí. Tengo muchas plantas, lo cultivo todo yo. Mi especialidad son los ingredientes para pociones. Hasta Pippin me los compra. Bueno, ¿quieres un paquete de semillas de díctamo? Sí, estaría bien. A ver que lo adivine, buscas algo fresco. Gratis. Así me gusta. Apuesto que hay muchos ingredientes que... Uf, un poquito caros, ¿eh? Habrá que ahorrar, chicos. Pase un buen día, caballero. Ah, me faltan las pociones de Pippin. ¿Dónde está eso? ¿Es esto? Sí. Me olvidaba de las pociones de Pippin. Qué cabeza la mía, ¿eh? No hagas equilibrios. Que vas a acabar mal, amigo mío. Hey. Este es como el tío de los carteles, ese, ¿no? Que gira los carteles. Pippin. Disculpe, señor. Ah, menos mal. Cuando oí la campana pensé que sería la señora Lowang. Aunque no se digna entrar aquí. Aunque no me suena. Ojo, el logo de Saint Row, ¿no? Y el color. Es mi primera vez en Hogsmeade. ¿De verdad? Vaya, pues... O es parecido. Pippin, a tu servicio. Y esto es pociones J. Pippin. Pociones para todos los males. Lo habrás leído en el cartel, por supuesto, pero mi abuelo siempre me lo hacía repetir entero. ¿En qué puedo ayudarte hoy? La profesora Weasley me manda a por recetas. Acabo de empezar en Hogwarts. Eres quien me ha enviado una lechuza. De inmediato te lo preparo. Sospecho que si te pareces a mí cuando tenía tu edad, querrás ingredientes para pociones. La elaboración de pociones es fascinante, ¿verdad? Rivaliza con cualquier cosa que se haga con la varita. ¿De verdad las pociones son tan versátiles? No serán tan espectaculares como los hechizos, pero no te confundas, son igual de potentes. Curan, destruyen, protegen. Ya lo irás descubriendo dentro de poco. Como es tu primera vez aquí, debo mencionar que no solo vendo recetas de pociones. También tengo filtros de todo tipo y elaboro otros nuevos cada día. Filtros de amor, podríamos probarlos. No dejes de pasarte con frecuencia para no perderte ninguna novedad. Pensar que hemos venido caminando, pero que después... Ahora podemos hacer viaje rápido cuando queramos, entonces venimos aquí en un momento. Vale.
Bueno, si es gratis, tampoco hay que comerse mucho la cabeza. Porción curativa, esta es la importante. ¿Puedes echar un vistazo al resto de mi inventario o volver en otro momento si hoy tienes prisa? Sí, en otro momento mejor porque los precios que tienes son un poquito caros. Pues ya estamos en crisis, chaval. Debería ir a ver a Nati. Vale. ¿Dónde está Nati? ¡Oh, hay otro gato! Este es diferente. Oye, cada gato que veo lo acaricio. Tiene que haber un logro o un trofeo, os lo he dicho. No lo hago por eso, me dan igual los logros y los trofeos, pero... Me gustan los gatos, tío. No puedo remediarlo. Solo por eso merece el GOTY ya el juego. Es curioso porque en Harry Potter, en las pelis, apenas ves animales. O sea, gatos, el de Hermione y poco más. Y el del otro, el del tío ese raro, del... El que vigila los pasillos y eso. Ya lo tengo todo. Ya veo por qué decías que resulta imposible quedarse solo con una tienda. Deberíamos dar otra vuelta. Quizá hoy por fin consigas coger una. Aquí está. ¡Ojo! Tiene cara de pocos amigos. Bombarda, me encanta esa magia. Alejadlo de los edificios, lejos del pueblo. ¿Otro? Vale, pues ya sabemos cómo esquivar. Uy, madre mía. Es muy hack and slash. Pero con magia. ¿Es que no se debilita nunca? Hay que seguir. Tenemos que cansarlo. Oye, déjame ganar un poco de sitio, porque si no... Sí. Uy, buah. Me ha pillado bien, ¿eh? ¿Qué era eso? Estaba intentando ganarle a su juego. Más, más. ¡Oh! Madre mía, culpa mía creo que ha sido, ¿eh? ¡Se tardarea! Mucho a tardar. Tenemos que asegurarnos de que siga así. Madre mía, pero es que no le puedo, obviamente. No sé si es que es porque es muy... También hay que tener en cuenta que es nivel 3 el troll, ¿eh? Que tampoco... Como nosotros, realmente. Suben con... Suben junto... Atención. Está bien que los niveles tengan... Que los enemigos tengan nuestro nivel. Para no desbalancear así el juego. Es no romperlos y no sería un cachondeo. ¡Cielos! ¿Un segundo troll? ¿Os habéis enfrentado a un troll adulto por vuestra cuenta? Supongo. Sí. La verdad es que está todo un poco borroso. Por las barbas de Merlín. ¿Todo bien? Sí, ha sido un placer ayudar. Creo que ayuda se queda corto. Unos nervios así son de alguien con madera de auror. Si estáis indemnes, quizás podáis ayudarme a colocar un par de cosas en el lugar en que estaban. Claro, señora. Singer. Señora Singer. Singer, como la máquina de coser. Vale, Lumos. No, Lumos no. Busco lo reparo, ¿no? ¿Era? Reparo. Ahí está. Es que, a ver, me acuerdo de las magias, pero no me acuerdo de los dibujitos muchas veces. Ana, lo hace bien. Vale. ¿Esto nos lo van a pagar o algo? ¿O lo hacemos por amor al arte? Vamos a recortar un poquito el helecho. Vale, a ver. ¿Qué más?
aprovechamos para llenarnos un poquito los bolsillos. No, levioso no. Reparo. Reparo, leñe. Una preocupación menos para la señora Singer. Bien, bien, bien. ¿Algo más? Ya está, ¿no? No, perdón. Por suerte no hubo más daños. Yo creo que poco más podemos reparar, ¿no? Ah, falta algo por reparar. ¿Qué falta por reparar? Ah, está por aquí arriba. No. No lo veo. ¿Qué falta por reparar? Veo una caja aquí en medio, ¿vale? Pero no... Reparo. Vale, pues era eso, claro. Es que he visto la caja y he dicho, qué sospechosa es la caja esa, ¿no? Sí. Rebelde. Bueno, aquí ya vendremos, porque ahora mismo, como que no hay pasta, pues... No hay dinerito, pues no podemos hacer gran cosa. El estilista. ¡Ojo! Justo estábamos hablando de ti. Qué bien. Hola, señor. Creo que no nos conocemos. Deja que me presente. Augustus Hill, confeccionador y sastre. Como Benny Hill, Augustus Hill. Las gracias por tu notable valor contra esos trolls. Por no hablar de tu ayuda para restablecer la normalidad en Hogsmeade. Fue un placer. Francamente, te mereces la Orden de Merlín. Pero yo puedo ofrecerte algo mucho más útil. Soy el propietario de Harapos Finos, moda para magos. Y entre mis productos hay algunos especiales que ofrecen cierta protección, de la que salva vidas. Interesante. Y como sospecho que no será tu último encuentro peligroso, quería darte una de estas túnicas en agradecimiento por lo que has hecho hoy. No debería aceptarlo. Es muy amable por su parte, señor Hill, pero no puedo aceptar túnicas que no he pagado. ¡Tonterías! Insisto. Bueno, si insistes, me la llevo. Vamos a comprobar tu talla, ¿te parece? Habla de una túnica, ¿no? Mi género hoy es abundante. Ve con la calma. Estas no, ¿verdad? Solo me deja esta de aquí, gratis. Las demás no. Pero igualmente, podéis ver... ¡Uy, oh, tío! Hay cosas chulas, ¿eh? Hay cosas muy chulas. Pero no nos llega, así que hoy toca esta. Túnica escolar tradicional. Bueno, puede comprar, pero... Vale, a ver. ¿Veis? Flechita verde hacia arriba. Eso es que es buena. Y me gusta porque es abierta y se ve la ropa que llevamos debajo. Con la que me he puesto antes, la túnica está muy chula, pero no... digamos que no nos... Oh. No nos deja entrever, digamos, el traje que llevamos debajo. Pues ya está, ¿no? Ha sido una forma extraordinaria de conocer Hogsmeade. Yo diría que nos hemos ganado una cerveza de mantequilla, sobre todo tú. ¿Vamos a las tres escobas? Parece buena idea. Quiere emborracharme, ¿eh? No sabe nada, esta chica es lista, ¿eh? Vendo artículos incluso más... ¡Rebel! Si es lo que te interesa, puedes venir a mí. Vale, un segundito, chicos. Que tenemos aquí un cofre. Dinero que no es mío y que me llevo por la jeta. Tan 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 tan
Vale, pues venga, enséñame dónde está, que yo no soy un alcohólico, ¿cómo voy a llegar aquí? Si no hay mucho jaleo, podrías incluso conocer a Sirona, la propietaria. Es una anfitriona encantadora y una bruja poderosa. Conviene conocerla. Y un personaje muy especial. Y al que seguramente a la señora J.K. Rowling no le haría mucha gracia conocer. Dijiste que podrías atraparle cuando vinieran a Hogsmeade. Que solo necesitabas una distracción. Te he dado una distracción. Acabo de ver cómo alguien acaba con esa distracción. Culpa mía. ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber es que si no puedes echarle el guante, no me sirves de nada. Vamos. ¿Nos han visto? No lo creo. ¿Qué hacía ese duende con Victor Rookwood? ¿Ranrock trabaja con Rookwood? El duende de... La túnica no me gusta mucho, la verdad, pero bueno. Sabía que lo conocía de algo. Deprisa, entremos en las tres escobas. Pues sale, a tomarnos una cervecita de mantequilla. Es un placer verte, Lodgok. Te haré saber si me entero de algo. Aquí tenemos el personaje trans del juego. Algunos lo critican porque dicen que es un cliché. Yo lo veo genial, lo veo fenomenal. Si no lo hay, porque no lo hay. Y si lo hay, porque lo hay. La cuestión es quejarse. A ver qué te... Ah, una cara que no había visto. Es mi primera vez aquí. Como en tu casa. A esta invito yo. Muy amable. Oí lo del ataque. En un rato preguntaré a los demás tenderos y vecinos. Me alegra que hayáis salido indemnes. Gracias a este portento. Acabó con un troll sin ayuda. ¿Qué cosa? Hombre, ella también participó. Muchas gracias. El mérito no es solo mío. Madre mía. Trolls. En Hogsmeade. Nunca se habían visto antes. Algo no va bien. Las únicas bestias con las que tenemos que tratar son... ¡Qué coincidencia! Hablando de bestias, ¿no? El que se ha marchado era Lodgok. Tus clientes ya no son lo que eran, Sirona. No importa, Víctor. En cuanto os larguéis de aquí, la calaña de mi clientela va a mejorar mucho. Yo que tú no haría eso, Theophilus. Por favor. Dejémonos de dramatismos. En fin, había venido por esta persona. Está tomando una merecida cerveza de mantequilla. Solo quiero charlar un poco. Quizás no me has oído. Esto me recuerda a la escena de Juego de Tronos. Que no tiene tiempo para ti. Cualquiera diría que ya habéis tenido vuestro cupo de sangre. En la taberna. Vamos, Theophilus. Con Catherine Stark. Cuando llega Tyrion. Su encanto. Vamos a gastar a otro lado. Bueno, ya dejará de trasegar. Parece que tienes un enemigo inoportuno. Anda con ojo. Rookwood y Harlow son peores que cualquier troll que te encuentres. ¿Trolls, Ranrock y Rookwood? ¿Qué me estás ocultando? Prometo contártelo todo, pero será mejor hacerlo más tarde. Todo a su debido momento, pequeño Padawan. Creo que es buen momento para volver al castillo. Yo también lo creo. Hacemos viaje rápido porque como tengamos que volver andando, se nos va a hacer un poquito largo. Ha caído la noche ya, prácticamente. Me alegro de que Sirona estuviera allí. Y de que no la intimiden matones como Rookwood y Harlow. Quiero entender lo que está pasando. Y espero que puedas contármelo, pero de momento volvamos al castillo. La profesora Weasley no tardará en enterarse del ataque troll, si no lo ha hecho ya, y no quiero que se preocupe. Vale. Pulsa el botón de mapa de Hogwarts.
Hogwarts. Muy bien. Pues allá voy. Viaje instantáneo. Carga muy rápido, por cierto, como vais a comprobar. En apenas unos segundos. Recordad que juego en Xbox Series X, obviamente. Y que la carga es relativamente rápida. Aquí estamos. Ya hemos descansado, ya hemos dormido. ¡Ojo! Ya tenemos aquí a nuestra lechuza. No tiene que ser muy higiénico, ¿no? Tenerla aquí. Hola, ¿qué tal? Darme un segundo. Vamos a ir a... Vale. Vale. Darme un segundito solo. Ojo. Estas gafas son un poco raras, ¿no? Pero... ¿Dan más protección? Bueno, ahora las podemos quitar si queréis y nos ponemos otras. Y total. Tema de gorros. No me van mucho los gorros. Yo creo que no... A ver, ¿le queda bien o no? No, prefiero quitárselo, sinceramente. Tampoco da protección, ¿no? No, en este caso no. Habrá otros que sí. Mirad, vamos a... Vale, esta es la típica. Obviamente, vamos a poner esta, pero la vamos a cambiar, la estética, porque no me acaba de molar. El problema de esta es que es abierta, tío. O sea, que es cerrada. Si se pudiera poner abierta, si te dejaran elegir ponerla abierta, claro, es que así no se ve la ropa, ¿sabes? Entonces digo, bueno, voy a poner esta, aunque llevaré la otra. ¿Qué os parece? Y en cuanto a la ropa, solo tenemos una, así que tampoco nos quedan muchas opciones. Es casi igual, ¿eh? Vale, y luego el tema de las gafas, que os decía. Pues podemos ponerle gafas o no. Lo que más os guste. Luego, es que esto ahora mismo no pega. Como os digo, más adelante lo pondremos. Mira, hoy voy a ir sin gafas. Hoy me he puesto las lentillas. ¿Qué diantres? Y varitas no tenemos ninguna, ¿no? De momento no. O sea, no tenemos skins de estas para tapar. Pues vale. Misiones. Vamos a ver qué tenemos. Varitas cruzadas. Varitas cruzadas es una misión secundaria. Que ya haremos. Vale. Nos ha llegado un mensaje. Ven a verme. He descubierto algo en el guardapelo que encontramos en... Vale. Pues vale. ¿Me la marcan ya directamente o...? Si veis, siendo principal me la marcan. He descubierto algo en el guardapelo que encontramos en Gringotts. Es como un WhatsApp, un mensaje de voz de WhatsApp, ¿no? Vamos a ver. Siempre he dicho que viajar abre la mente. ¿Cómo vamos de tiempo? Recordar que los primeros episodios los voy a hacer de una hora, los tres primeros. Y después, en función del apoyo, serán de unos 40-45 minutitos, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Así que si veo apoyo por vuestra parte, likes, comentarios, que compartís, que apoyéis en Twitter, pues obviamente haré vídeos más larguetes. Si no, serán de 40-45. Pensar que vídeos de una hora tardo 10 horas en subirlos casi, ¿eh? Es mucho tiempo. Con la conexión tan lenta que tengo, entonces me tiene que compensar por vuestra parte el apoyo. Hay gente que se ha pasado el juego ya en 20 horas, ¿sabéis? Pero claro, es que en 20 horas te dejas un montón de cosas. Yo quiero disfrutar un poquito y hacer principal, sobre todo, y alguna cosita secundaria. Vale. Estoy yendo bien, ¿no? Porque estoy aquí un poquito... Ah, vale, ¿es aquí? Sí. Poco a poco me aprenderé dónde está todo, tranquilos.
También podría haber ido con viaje rápido, ¿no? Pero es que tendremos que activar los puntos. ¿Me saludan o qué? Me encanta la música. En las pelis, tío, no se ve todos estos detalles que estamos viendo, ¿eh? Tiene un trabajazo el juego increíble. Vale. No deberíamos de curiosear, pero... Pues vale, bueno, ya es de hace unos días, ¿no? Ese mensaje. Esto está un poco... Está un poco abandonado, ¿eh? Vale, ¿veis? Estamos aquí esperando a que llegue el profe. Profesor, me alegra verlo. Igualmente. Gracias a Merlin, que está de una pieza. He oído lo del ataque. ¿Trolls en Hogsmeade? Señor, pequeñito fallo de iluminación ahí sobre la cara por las sombras, con ese brillo oscuro, pero no pasa nada. Del dragón. ¡Plata duende! Ranrock la usó para controlar al dragón, pero ¿cómo? ¿Y por qué enviar trolls? Estaban ahí por mí. Oí a Ranrock hablar con Víctor Rookwood. ¿Ranrock en Hogsmeade? ¿Con Rookwood? Los trolls eran la distracción de Ranrock para que Rookwood pudiera atraparme. Y lo habría logrado si no hubiesen intervenido Sirona y los clientes de las Tres Escobas. Qué malas noticias, sí. Si los duendes y magos tenebrosos de Ranrock van tras usted, quieren lo que encontramos en esa cámara. Perdón, que está empanado. Hablando de la cámara acorazada, ¿cree que Ranrock trabaja con alguno de los duendes de Gringotts? No. Los duendes de Gringotts no suelen ser muy amigables, pero son tremendamente íntegros. No, diría que tras lo que le ocurrió a ese pobre banquero, a los duendes de Gringotts no les gusta Ranrock. Están buscando el guardapelo. Dijo que había descubierto algo en él. Sí, sí. Descubrí una inscripción. Al leerla en alto apareció este mapa. Un encantamiento inteligente. Es un mapa de Hogwarts, sin duda, pero no sé a dónde lleva. Lleva a la biblioteca. A la sección prohibida, para ser exactos. Y un poco más. Lleva un día aquí, ya conoce el colegio, ¿no? Veas, ahí en el mapa. Sospeché que podría haber algo. ¿Nos vamos? Me gusta ese entusiasmo. Yo también estoy deseando descubrir lo que encontraremos allí, pero... Si algo nos enseñó la experiencia en Gringotts... Por no hablar de Miriam, es que el camino en el que estamos es terriblemente peligroso. Me gustaría que trabajase un poco con la profesora Hecate antes de avanzar. Pero señor, ¿tan peligrosa es la biblioteca? Quizás solo buscamos un libro. Quizás solo estemos buscando un libro, pero deberíamos prepararnos para todo. Cuando haya perfeccionado su magia defensiva, venga a verme. Diré a la profesora Hecate que espere su visita. Vale. Pues a ver, ¿dónde está la profesora? Vamos a buscarla. No sé si ir dejando... Bueno, vamos a llegar al sitio hasta donde esté para empezar. Y yo creo que poco más vamos a hacer hoy porque realmente... Bueno, a ver, las clases estas de hechizos no suelen ser muy largas, sinceramente. Así que a lo mejor... No sé, va a ser muy justito, creo. Hola. Yo. Quizá puedas ayudarme. Cuéntame. Hola. ¿Me llamabas? Así es. Pensé que tal vez te interesaría acompañarme en una pequeña aventura. Hay que seguir un mapa del tesoro, para ser precisos. Un pequeño respiro de tanta batalla contra trolls. Le pregunté a Poppy si le interesaba también, pero no pude apartarla de su Pupskin. He encontrado dos mapas por ahí. Llevan a distintos puntos de Hogwarts. ¿Quieres echar un vistazo a uno? Hombre, aceptamos la misión, pero la haremos en otro momento, si es que la hacemos. ¡Maravilloso! Hogwarts me fascina.
te podrás quedar cualquier. Como os digo, yo imagino que podremos jugar la historia completa y luego el endgame del juego nos permitirá, una vez completado, seguir aquí en Hogwarts haciendo tareas secundarias, consiguiendo coleccionables, seguro, 100%, ¿eh? ¿Dónde sugieres que busque primero? Tras revisar por encima tu mapa, diría que cerca del aula de Hecate. Muy bien. Echaré un vistazo si consigo sacar tiempo. Muy bien. Ven a verme aquí si encuentras... Pero no te prometo nada, ¿eh? Vale, ¿veis? Esto ya lo hemos visto. Empezamos, entonces habrá que ir siguiendo, ¿no? Para encontrar el de esto y luego con Revelo, pues imagino que... Pero, como os he dicho antes, yo lo que quiero hacer ahora es la misión... principal, los secretos de la sección prohibida. Vale, primero tenemos que aprender. Como veis, ya os dije que habría muchas misiones que antes de poder continuar con la historia principal nos paran un poquito de progreso y nos obligan a hacer otras cosas. Pero en este caso son cosas útiles porque es aprender magias, hechizos y todo este rollo. Así que con lo cual, a mí me parece interesante. A ver si podemos llegar hasta donde esté la profe. Y lo dejamos por ahí y ya en el siguiente episodio pues continuamos. Estaréis viendo este vídeo el viernes, como os he dicho antes. Este fin de semana no sé si voy a traer algún capítulo, ¿vale? Espérate, pero si estoy volviendo al mismo sitio, ¿no? Espérate, claro, estoy volviendo al mismo sitio, disculpadme. Misiones. Aquí nos pone que tienes que aprender el encantamiento flamígero. Vale. Claro, supongo que será esta, ¿vale? Y que antes de enseñarnos lo que nos tiene que enseñar, tendremos que hacer alguna tarea, claro, porque así funciona el rol de las misiones, ¿no? Oye, tío, me estoy rayando. O sea, tengo la orientación y mira que me lo marcan ahí en el mapa, ¿eh? Pero... Vale, vamos bien. Vamos a bajar la escalera. Es que qué músico te tenemos aquí, ¿eh? Ni reggaetón ni nada. Ah, un esqueleto de rinoceronte. Voy por buen camino. Sí, esto es para la misión, ya sabéis. Pues es que voy mal de tiempo. Otro día hablo contigo, no te preocupes. Bueno, chicos, pues hasta aquí hemos llegado. Vamos a ir dejándolo por aquí, ¿vale? Como siempre, espero que hayáis disfrutado de este tercer episodio. Espero que os haya gustado. Ya me diréis en los comentarios qué os ha parecido. ¿Cómo preferís mi pelo? ¿Blanco o mi color natural, que es el que veis en pantalla? Decídmelo en los comentarios. Lo dicho, este vídeo lo veréis el viernes. Este fin de semana la idea es subir la serie de lunes a viernes. Este fin de semana no sé si voy a traer vídeos. Si obviamente he visto apoyo por vuestra parte en los tres primeros capítulos, pues muy seguramente habrá como mínimo un capítulo y luego ya de lunes a viernes. Repito, la idea sería subir episodios de unos 45 minutos, pero si hay mucho apoyo, pues serán un poquito más largos, como os digo, cerca a los 60 minutitos. Como siempre, dejar vuestro like, apoyarme dando retweet, compartir con amigos y nos vemos en el siguiente episodio. Preguntas, dudas, sugerencias, ya sabéis, dejar vuestro mensaje y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!